Muy buenas a todos, seguimos aquí con Portia en Chris Kaoke y hoy vamos a hacer un montón de cosillas rápidas y sencillas. De momento vamos a empezar a hacer un armario. De hecho, aquí tenemos estantería. Vamos a fabricar una estantería que nos la pidió el Dr. Su hace tiempo y hace mucho que no se la llevamos. Así que eso por un lado. En segunda parte vamos a saludar a esta chica antes de que se vaya, Emily Crack. Ven aquí, hombre, Emily. ¿Qué pasa, figura? Estoy súper agradecido. Por cierto, tenemos que recuperar puntillos con ella porque recordemos que en capítulos anteriores le regalamos una mierda, nunca mejor dicho. Vale, papá, está todo en inglés, súper guay. Se acerca el festival, el de darle las frutas, se comenzará a las 2, de 2 será de 2 a 8. Vale, no se puede cocinar, tal. Muy bien. Básicamente dice que le llevemos lo que tenemos que llevarle. Bueno, recordemos que la traducción básicamente la han hecho... Seguir, interactuar, salir. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos a Jamelgo todavía por aquí. No sé cuántos días me quedarán. Si 2, 1 o algo así. Vamos a coger... Baja por aquí, crack. Vamos a coger la misión diaria. Y a la continuación continuamos. ¿Eh? Qué bonita queda eso. A continuación continuamos. Sigo sin encontrar. Sin encontrar una tubería grande. No tenemos tuberías grandes. Vamos a ir a lo fácil. Un tendero. 59.000 pavinchis. No está nada mal. 92.89. Un cuerno de cuero. Hay que echar un vistazo a eso, ¿eh? 3 antifaz. Antifaz tenemos. Vamos a pillar los antifaz porque sé que tenemos y podemos hacerlos. Y vamos un poco sobre seguro, ¿vale? ¿Cómo vamos después de nuestros variopintos subidones y bajones? Uf, lo tenemos ahí. Vamos a acabar el mes primero, chavales. ¿Se acuerdan lo que digo? El mes primeros. Bueno, vamos allá. Más cosillas que tenemos que hacer. Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a ir a hablar con el Dr. Su. Antes de nada, no sé si estará... A ver... Aquí alguien me pide algo. Vamos por aquí. ¿Sam? No, a ver, ¿quién nos pide algo? Queremos una admiración aquí. Una cámara para el periódico. Adentro del periódico. Vale, vamos a ver. Me piden una imprenta, ahora me piden una cámara. ¿Y cómo te consigo yo una cámara de fotografía, muchacha? Todo listo para la segunda parte de mi plan de acción para hacer el deporte a Tans, el periódico número 1. Hasta ahora, Erwa y yo hemos estado dibujando ilustraciones a mano, pero se nos da fatal. Hasta que recibí una carta de Gus pidiéndonos que dejemos de dibujar. ¡Qué idiota! Pero la siguiente parte de mi plan necesitamos una cámara. Gus es el que dibuja y... Bueno, en fin, el hijo de alcalde. Yo puedo fabricar una. No sé cuándo, ni cómo, ni por qué. Pero te daré una cámara, ya lo verás. Vete tú a saber cuándo le fabricamos la cámara. Bueno, en fin. Una cámara, dice. Pues no estás tú que flipas. Vamos a ver al doctor. A ver, vamos a ir por arriba. Vale, sí, está en su puesto. Así que si vamos por aquí, subimos tal que así. Eso es. Y llegamos a la clínica. Bajamos y del tirón. Vamos a ver. Aquí está. Doctor Su, te traigo lo tuyo. Esta estantería es un buen trabajo artesanal, incluso desde la perspectiva de Boji. Gracias por toda la ayuda de estos días. Aquí tenéis algunas cosas para ti. Bueno, aquí tienes algunas cosas para ti. Y para mí son... 200 moneditas de oro. No está nada mal, crack. Bueno, te saludo ya que estamos aquí, ¿vale? Solo comiendo un pedido de guiso de carne y champiñones podré saciar este apetito. Ajá. Vale. Bien, correcto. Vale, sí. Sí, me ha quedado claro. Hey. Hola, enfermera. Adiós, enfermera. Ojo. Teorías, ¿no? Teorías de envenenamiento por contaminación. Algunos libros de medicina.
Ok, pues nada, nos vamos. Tengo el inventario muy petado, necesitaría más cofres, pero es que tampoco estoy por la labor de hacerlos ahora mismo. Así que por lo pronto, quiero echar un vistazo a esta gente, porque ya no recuerdo si estoy esperando a que me investiguen algo. Salir de aquí, por favor. A que me investiguen algo o no. O sea, ya tengo mis dudas. Así que vamos a preguntar. No sea que me diga, no te estoy investigando. Oh, you don't need to look too far. Our director has a working one. ¿Usted directora tiene una que funciona? ¿Qué quieres? ¿Una cámara? Yo tengo una. Ah, pues no venía por esto, pero vale. A ver, si le digo me la da sin más. Pero si me da un diagrama, podemos fabricar más. ¿Me das la tuya? No, desde luego que no. Porfi. ¿Sabes qué? Se me acabó de ocurrir algo. Te daré la cámara con una condición. A ver, sorpréndeme. Aún no puedo casarme con nadie, ¿vale? Así que cuidadito a ver con lo que me pides. Que tenga... Pues no te acabo... Madre mía del amor. Esta será la mujer 2 o 3. Probando cosas nuevas que deje. Ahora puedes quedar con Merlín. Mira cómo se contonea, loco. Loco, Petra. Petra. Hi. Sácame de algo. Hi. Did you discover something new? Ah, o sea que no tenías ninguna investigación pendiente. Bueno. ¿Has descubierto algo nuevo? Darle 10 discos, darle 20. Espera, ¿cuántos discos tenemos? 86. Toma 20 Hi. Discos, crack. Hi. Did you discover something new? Hala, 20 discos. Hola. No. The data corruption on these discs are minimal. Venga, tengo muchas cosas pendientes como para andar. Hi. Por cierto, te saludo. Como para andar. Hi. Por cierto, quiero comprar una cosa. Porque claro, dice que una cita con ella, ¿no? Entonces, todos son desconocidos. Ah, socio, mira, Mars es socio. McDonald es socio. Doctor Su es socio. A ver. Petra sigue siendo desconocida, bandida. Y Merlin es desconocida, pero vamos, me ha pedido una cita como el que no quiere un mañana, ¿sabes? Una cita con Merlin. ¿Y cuándo tengo yo una cita con Merlin? Si se puede saber. A ver, Merlin, de verdad, o sea... Vamos a hacer una cosa. Minimotor no se podía... Motor avanzado. No, yo quiero un minimotor. O sea, ¿puedo comprar el libro este? Dice que puede ayudar a... Vamos a comprar un libro de estos. ¿Dónde está el libro? ¿Y qué hago con esto? ¿Nada? Bueno, pues para mí para siempre. Vale. Vamos a mirar, ya que estamos aquí, echamos un vistazo a todo lo que hemos ido aprendiendo. Vale. Termo antiguo, perfecto. Caballo galopando. Soldado con cetro. Este creo que lo tenemos entero. Pero habría que mirarlo. Hay 4 tipos de soldados diferentes. Con cetro, con hacha, con espada. Que actualmente tengo estas dos partes en el inventario. Y con lanza. Tenemos la lata. La esta mágica. El viejo hablador. El reloj de búho que tenemos, creo que un par de partes. Esta o así. La vasija de porcelana. Que me creo que me falta la parte de arriba. Jarra de cristal rara. Maqueta de monumento. Linterna de poder. Está seguro que está chula. Pato sobre el rey. ¿What? Bueno, sobre un faraón, ¿no? Claro, la cara del faraón. El mando y la estatua de la diosa. En vez de la libertad, de la diosa. Vale. Pues a ver, Merlin, hija, ¿cuándo tenemos esa cita? Fecha. Fecha, si te refieres al lugar, ¿no? Mi taller, Plaza Peach, Plaza Central y Puente a Isla Ámbar. Vamos a un sitio donde no nos vea mucha gente, ¿vale? Ojo. De 6 a 8 en la noche, en el amanecer. Venga, de 10 a 12 en el amanecer. Mañana de 10 a 12. Vale, para poder ir prontito.
A ver qué clase de cita me espera con la muchacha esta. ¡Qué locura, qué locura! ¡Madre mía! Tenemos una cita inesperada. Ya tengo nombre para el capítulo. La cita inesperada. Bueno, a ver, por partes. Por aquí hay algo nuevo. Viene siendo que no. Ah, espera, espera, espera. Algo nuevo y... ¡Hala! Vete por ahí. Vete por ahí. Por cierto, quiero hacer la caña nueva. Pero se me olvidó. La lavadora también. Los dos hornos. Ordenamos esto. Es que estos libros... realmente no sé para qué sirven. De momento los vamos a aguantar. Porque como no sé para qué sirven... A ver... Vendemos toda la piedra. 7.000, ya hemos recuperado, ¿eh? La rueda vale 56, que la vamos a vender porque de momento no la voy a utilizar para nada. La arena igual, vendemos. Y yo creo que a priori con eso valdría. Bueno, hemos recuperado bastante dinero. 1.445 acabamos de ganar. ¿Qué pasa, Scraps? Yo también te love you. Eso sí, necesito mocos, tío, para hacerte los huesos. Y esta aparece mucho últimamente por mi lado. Sam, apareces mucho a mi lado, ¿eh? Que lo sepas. Por cierto, me iba a ir andando teniendo el caballo. Venga, vamos. Vamos, vamos, que vamos bien. Tenemos que hacer... Ah, tenemos que hacer antifaces. Vale, vale, estaba pensando ahora en qué teníamos que hacer de misión. Y son antifaces, ok. Otra cosa más que vamos a hacer hoy. Y es construir por fin la granja de animalicos. La cuadra. Vamos a construir la cuadra. Y si me cuadra aquí. Tenemos de todo. Tenemos la pasta. ¡Holo pedazo de! Bueno, pues lo mismo ahí no la construimos, ¿vale? ¿En serio, tío? ¿Esto ocupa tanto? ¡Al loro! ¿Pero cuánto ocupa esto? Bueno, como caballo no tenemos ahora mismo, voy a hacer una cosa. El establo. Seguro que quieres quitar el edificio. Destruir los puestos de entrenamiento hará que se vendan todas las monturas. Bueno, pues lo movemos. Lo movemos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a moverlo. Aquí. ¿Vale? Ahí. Entonces vamos a la cuadra. ¡Madre mía, chaval! Pedazo de cuadra, loco. Y no me cabe aquí, pues por un pelo, ¿no? Por un pelo de gamba. No me cabe aquí. Pero... Si me voy al gallinero, le damos a mover. A ver, lo pongo aquí en medio de momento. Ahora cogemos la cuadra. Efectivamente. Vale, tutorial de cuadra. Equipa al animal con la barra rápida y colócalo dentro del edificio. Eso como el gallinero, sin problemas. Que por cierto, he metido los otros dos animales que compramos, los pollitos y los patos, en el gallinero. No sé si os lo he dicho. Solo los animales correspondientes se pueden colocar en ciertos edificios. Vale. Poner comida en el abrevadero hará que los animales crezcan. No sé si venía con abrevadero o hay que hacerles uno. Puedes acariciar los animales para ponerlos contentos. Tener a los animales de buen humor les ayuda a crecer. Porcentaje de crecimiento. Vale, este es el porcentaje. Les ayuda a crecer si están contentos. Perfecto. Mantener el recinto limpio hace que los animales crezcan. Vale, pues nada nuevo, ¿no? Tope guay. Muy bien. Ahora quiero coger el gallinero y quiero moverlo. Aquí que no me va a dejar. Porque no había agua. Había hueco y no me va a dejar. ¿Y dónde meto yo ahora a las gallinas? Bueno, pues lo podemos poner... Es que, ¿ves el cuadrado ese, tío, del regadío? Que no se pueda quitar, me revienta. Vamos a ver... Lo ponemos tal que aquí. Así, un poquito más de hueco. Vale, a los dos juntos. Bla, 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 bla. Y el establo... Es que aquí no se puede, ¿no? Bueno, pues a ver, la casa no, pero tú.
Tú sí te puedes mover. A ver, te pongo aquí. Entonces cojo el establo. Le damos a mover. Te puedo poner aquí pegado. Sí, ¿no? Yo creo que de momento sí, sí. Entonces ahora cojo esto. Y aquí no. Pero si yo ahora te pongo aquí así. Ok. Ok. Vale, no es la mejor de las colocaciones mundiales. Incluso podría moverte aquí. Y está un poquito más cuadradito la cosa. La puerta de los animales, ¿hacia dónde da? Hacia la valla, hay que moverla. Hay que dejar esto bien niquelado. Así sí. ¿Vale? Yo creo que ahora mismo es la mejor colocación posible. Más o menos. ¿Sabes cómo te digo? Como últimamente ya conseguimos dinero un poquito más fácil, más rápido. Porque las misiones las misiones nos van dando más dinero. Ya casi nos dan 800, 1000. Y va ahí la cosa. Pues la verdad es que se nota en que ganamos pasta rápidamente. Y pues, como veis, en lo que hemos vendido, lo que hemos conseguido, estamos a 3000. Nos acabamos de gastar 5000. Con lo cual, ni tan mal. Teníamos 8. Vale, vamos a ver. Entonces este, tengo que quitarlo de aquí y ponerlo tanque aquí para tener uno rápido de mover, ¿no? Aquí organizamos todos, sí. Vale. Vamos a aprovechar que tenemos al caballo, vamos a liberar espacio. Madre mía, mañana tenemos. Uf, chaval. Mañana tenemos cita con Merlin. Madre mía, mira, veis que me dé la cámara de fotos y ya nos apañaremos, ¿vale? Ya veremos a ver cómo lo hacemos. Este caballo se cansa rápido, ¿eh? No tiene mucho aguante, también te lo digo. Vamos para allá, hop, ahí le damos. Supuestamente por aquí al final tendría que poner el motor. A ver, bajamos por aquí. Instalar el motor de agua. Vale, lo tenemos. Y luego la rueda será aquí, efectivamente. La rueda será ahí, con lo cual no sé qué querrán hacer con el molino. Pero entrará agua y esas cosas. Vale, tengamos esto. Vamos, ¿qué haces? Sube el caballo, hombre. Ahí, lo tienes. Lo tienes y lo sabes. Vale, necesito madera, ¿eh? Os pongo un conocimiento. ¿Puedo cogerlo desde el caballo? ¡Hola! Que puedo coger las cosas desde el caballo. ¡Qué gran invento el caballo! Vale. Ajá. ¿Y esto qué? Sí, nada. Seguimos sin poder cogerlo, ¿no? Da agua el otro, perfecto. Vale, pues nos vamos. Ya vendré aquí a por madera. El caso. Tenemos bastantes cositas hechas. Son las 4 de la tarde, con lo cual no hay problema. Vamos muy bien de tiempo. Vamos a hacer los antifaces, me parece que era. A ver, vamos a asegurarnos. Misiones. Cámara, 3 antifaces. Ok. Ahora es cuando la lío y no puedo hacer los antifaces. Ya hemos triunfado. Máscara. No, máscara no, antifaz. Cuidado ahí, Me he confundido con las máscaras. Ojo, aquí está la lámpara de mesa. Oye, pues la lámpara de mesa sí podríamos hacerla al final. Sería imbécil. Nada, de gratis. ¿Qué hace una lámpara de mesa aquí? Y los antifaces. Pues nuestro gozo en un pozo con los pigmentos, ¿sabes? Necesitamos solo un pigmento. Y solo se consiguen de la batidora. ¡Ay, Dios mío! Una detrás de otra. Voy a tener que ir más a la seguro todavía, ¿eh? Ahí la abrí, me estoy poniendo nervioso. Bueno, a ver. Trincamos todo esto. Lo vamos a colocar. Ok. Ok. ¡Qué nervios! Vale, vamos a poner los animalillos. Vamos a acariciar a todos estos. ¿Queda alguno por acariciar? Ese por ahí.
Mira, los patos estos no dan nada. ¿Y si vendo uno? A ver. ¿Por 840? Sí, claro que lo vendo. ¿Dónde está el otro pato? Por 840. ¿Qué haces, caballo? Tira para allá, hombre. ¿El caballo que quiere entrar aquí? ¿Será jamelgo? Vale, vamos a ver. Y vamos a poner más fruta. Que ahora son más, comen más. Vale. Quedarse. Volver a casa. Interactuar. Acariciamos. Venga, vamos a dejarle ya que se vaya a casa. Porque yo no sé si me cobran. A ver. Yo no sé si realmente me cobran por tenerlo aquí y no lo devuelvo, ¿eh? Cuidadito ahí, ¿eh? ¿Cómo va la plantación? Uf, necesito cosas. Esto no puede seguir así, esto no puede seguir así. Venga, una por aquí. Otra por aquí. No pongáis chistes, lechugas. Es que si pudiera hacer lo del riego automático sería la leche, pero no me dejan. Lo del abono automático más que lo del riego. Cogemos una por aquí. Vale, vamos a meter el resto de animales. La puerta de esto está aquí. Pero bueno, da igual, salto la valla. O sea que tampoco hay mayor motivo. No quiere bajar ahí la cosa. Vale, entonces Añadimos. ¿Solo manzanas? Ay, Dios. Tengo un problema con las manzanas ahora mismo. Entonces, ¿solo comen manzanas, loco? Hay que empezar a farmear manzanas. ¿Pero a quién se le ocurre solo comer manzanas? Pero bueno. Ponte contento, hombre. Y el caballo me está poniendo un poquito nervioso, ¿eh? Vale. Vamos a acariciar. Vale, ya está en verde. Ya estás todo happy. Eso es. Esa es la buena. Muy bien. ¿Y tú? Eso es. Todos contentos. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, aquí no se puede, pero aquí sí. Añadimos. 4 de 12. Claro, pero es que tampoco lo puedo poner mogollón, porque es que si no... Si me lío a poner mogollón, significa que necesito muchas manzanas. Vale. Bueno, pues visto el problemita del antifaz, que a qué día estamos. Pues madre mía, qué corazón tenemos aquí. Puente, isla ámbar. Menudo marrón me he metido con la otra. Ok. ¿Cómo va por aquí la cosa? Combustible agotado, rellenamos. Solo 3 de madera. ¿Por qué? Porque necesito madera. Pues chavales, hay que coger madera. No nos queda otra. Vamos. Esa es la buena. Vamos a darle duro a los árboles grandes para que nos den mogollón de madera. Vale. Otro por aquí. Y así también nos dan madera férrea, que también la necesitamos. Subimos de nivel. Por ahí. Vale, seguimos. Vale, otra cosa más que teníamos que hacer. Topacios tengo ahí para recoger 3. Estas que recojo 3 topacios, ¿sabes? Vale, ¿qué más tenemos? Placas de acero las tenemos. Barra de soldadura las tenemos. Vale, podemos hacer 2 válvulas. Y con esas 2 válvulas ir hacia lo del agua envenenada. Que yo creo que cuando durmamos esta noche nos vamos a la cita y del tirón al agua envenenada. Cancelamos misión, cogemos una nueva. Hay que tener mucho cuidado con las misiones que cogemos ahora. Y podemos echar un vistazo a ver qué necesitamos para avanzar al tier 3 de la mesa de crafteos. Y así vamos mejorando poco a poco. Vamos a tirar esto último ya.
¡Qué ganas tengo de llegar a la electricidad! Vale, eso por ahí. Venga, y unos golpes rápidos. Estos que son pam, 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 pam. Venga. Pam, 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 pam. Golpe rápido, golpe rápido. Pam. Ojo, sea tan rápido casi al aire. No habéis visto ni el árbol. Qué buena, qué buena. Venga. Vámonos. ¿Puedo? No, puedo darle desde la hacha desde aquí. Pero puedo coger esa de ahí. ¡Vamos! ¡Ojo! No sé qué ha hecho ahí. Había una sensación como que se levantaba. A ver, crack. Quédate quieto. No me pongas nervioso ni me sigas hasta casa que tú eres capaz de meterte en la cama conmigo. Uf, chaval, qué gente. Vamos a ver. Ordenamos todo. Todo lo que podemos. Y para mañana. Dos cosas. Y así hacemos más hueco aquí también. ¿Dónde estás? Aquí. Soldado con cetro. Con cetro. Con cetro y con cetro. Y tenemos cetro. Pues si yo pongo esto aquí. Junto con este. Junto con este. Y junto con este. Le tenemos aviado el temario. Ya tenemos para hacer un soldadito. Así, a lo loco. Linterna de poder, nada. Esto incluso, bueno, lo podemos ordenar. Como tengo todas las partes, no pasa nada. Tenemos los discos. Tenemos hasta piñas, tío. ¿Hago con piñas? No lo sé, pero aquí las tenemos. Entonces, puedo llevar esto ahí. Puedo. No, 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 esta no. Es así, pero la otra no. Esto también lo puedo poner aquí, ¿no? Que esta es la espada. A ver, voy a separarlo aquí porque si no me va a hacer la pichonería. Vale. Sí, porque es que si no me voy a hacer la pichita un lío y no va a ser esto. Y esta que es la pieza 3 de la... Ah, no, de la linterna de poder. Vale, vale, iba a decir de la columna. Pero nada, esto lo vamos a llevar porque no me acuerdo qué otra planta necesitábamos. Vale, o sea que todo esto por un lado. ¿Dónde he colocado el fertilizante? ¿Al loro y el fertilizante? ¿Dónde estás, fertilizante? ¿Qué ha pasado con el fertilizante? Todo no lo he podido gastar. ¿No lo veo aquí? ¿Se ha gastado el fertilizante? No me lo puedo creer. Pero si queda mogollón. Ah, está aquí, loco. Ya decía yo. Vamos a ponerlo en su sitio, que luego me vuelvo loco. Y aquí, pues puedo poner otra cosa. Por ejemplo, esto. ¿Ves? Ya está. La cosa va viento en popa a toda vela. Muy bien, vale. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir a dormir. Y mañana la cita, loco. Madre mía, la cita. La cita, la cita. Voy a cancelar ya la misión. Cámara, no, del gremio. Uf, chaval, qué bajo me va a dar esto. 45 puntos, madre mía. Madre mía, qué bajón. A ver si cojo una misión decente ya, macho. Y qué fallo las lamparitas. Pero bueno, a ver. Ubicación de tu día. Digo, de tu cita, es que no quiero ni que sea cita. Es que mira, mira, me ponen la foto de ella. De ella. Si no puedes encontrar a tu cita en el lugar designado, échale un vistazo al mapa para ver dónde anda. Si encuentras a tu cita en el lugar designado, pulsa comenzar cita para que comience la interacción. Solo puedes tener una cita con la misma persona una vez a la semana. Vale, comedidos. Mientras estéis en la cita, se mostrarán ciertos iconos azules en el mapa. Son los lugares donde puedes interactuar con tu cita. Se utilizan puntos de acción durante las citas. El humor de tu pareja dependerá de lo bien o mal que lo hagas durante la cita. Si lo hago mal a posta, una segunda cita no tendremos, ¿no? Si el humor de la otra persona empeora, la cita terminará pronto. Pero mejorar su humor, realizaciones que complazcan a tu cita.
para mejorar su humor, realiza acciones que complazcan a tu cita. Y como sé cuál es la complacencia. Mientras estés en una cita, puedes actuar con tu pareja. Si pulsas terminar cita, esta terminará. Y si nada más empezar a término, sería un triunfo, ¿no? Tras cumplir una promesa satisfactoriamente, tiempo de juego cambiará a cita y habrá más opciones disponibles. Bueno, vamos a intentar hacerlo bien en la cita para practicar y eso, y irnos soltando para más adelante. Verás qué desastre va a salir. Y ya veremos. A lo mejor es Merlin la primera mujer a la que tengo que abandonar para luego irme con otras. Bueno, toca ración de animales y tenemos que conseguir manzanas, ¿eh? Ojito, y mocos también. Así vamos, a lo loco. Le vamos a acariciar ahora y luego cuando vengamos. ¿Cómo comen de rápido esta peña? Dios, se comen 4 cada día. Vale. Qué bien, 4 cada día. Qué gusto. De centro de investigación. Hemos encontrado algo útil en el disco de nuestra historia. 7 días, una semanita. ¡Madre mía, loco! Vale, entonces, a ver, es a las 10. Tenemos tiempo de sobra. Vamos a coger un encargo que podamos hacer. Nada más me van avisando 2 horas hasta la fecha. Vale, vale. A ver si quito ya lo del agua. La pobre gente esta se está pudriendo con el agüita. Bueno, vamos a ver. Venga, una misión fácil, sencilla, para hacer. El cuerpo de necesitamos 8 barras de hierro. 8 barras de hierro. Vale, esta es fácil y sencilla. Un baúl de metal. Del baúl de metal puede tener trampa porque necesito cristal endurecido y no sé si puedo hacerlo. 5 máscaras de pendélago. Este sí podría hacerlo, ¿eh? Porque son las máscaras que dije, ay, no, no, estas no, estas no. Yo creo que esta sí que puedo hacerla. Me la juego otra vez. Si es que voy a lo loco, no puedo. ¿Cuánto hemos bajado aquí? No le pillamos al final, ¿eh? Como siga bajando, 300 puntos. Bueno, bueno. Sí, es que tengo que ir a la mina a ver si consigo el... lo que viene a ser el mini motor. Motor. Bueno, a ver, por parte. ¿Qué hora es? Las 8:30. Hola, Lee. Por cierto, mi caballo, le dije que se quedara. Vamos a decirle ahora que no siga. A ver, crack. Vamos a hacer una cosa. Bueno, antes de que se me olvide. ¿Dónde están? Vale, necesitamos 3, ¿no? A ver, misiones. Encargo del gremio. 5, vale, 5. Hacemos 5, no pasa nada. Vale, tenemos de sobra. Eso para empezar. Mira, vamos a hacer unas gafas de sol. No sé si podrá regalarse esto. Tengo que mirarlo. ¿Pone lo que se puede regalar o no? Por ejemplo, la bufanda de seda. ¿Adoran esta prenda? Vale, necesito telas. Ya, jabón de flores se hace con grasa animal y canela. Vamos a hacer un jabón de estos. ¿Cuánto puedo hacer? 2, vamos a hacer 2. Y si vemos a Emily, se lo vamos a regalar. A Emily, ¿eh? Cuidadito ahí. No nos equivoquemos. Vale, esto por un lado. Manzanas. Aunque queda una hora, no sé si seguir yendo. Bueno, es allí abajo, mira, ya está esperándola. Si es que ya está allí esperando. No, no, pero es a la 10. Me da tiempo a coger unas manzanas. Verás cómo la liamos. Venga, dale un par de patadas fuertes a esto. Que necesito manzanas, tú. Y todos los días ahora a recoger manzanas. Venga, vamos. Vamos. Dale. Dale duro. Vamos. 9:47. Venga, que me tengo que ir. Dale desde este lado, a ver si caen 5 o 6 del tirón. Una, qué triste. Venga, que empieza mi cita. Que empieza mi cita. Corre, 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 corre. Venga, si hemos dicho que sí, hay que ir. Venga, vamos. 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 ¡Hop! Ya estoy aquí.
La cita. ¿Qué hacemos hoy entonces? ¿Te apetece ir a la mesa redonda? ¿A la mesa redonda? A ver, muchas botas han salido ahí. Terminas cita, regalo, chat. Si encuentro algo del viejo mundo. A la mesa redonda. ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Y quieres...? Joder, pues si lo sé, quedamos en la plaza, chica. Si sé que me vas a hacer... De hecho, espera, ¿quieres montar a caballo conmigo? Tengo un caballo. ¡Hola! ¡Qué monta! Así me gusta, una mano en la cintura, ¿eh? Cuidadito conmigo, que soy muy chungo y te tiro del caballo. Mira, ¿eh? Un paseo a caballo. ¡Ojo! ¿Quieres que hablemos con Kiwa? Hablemos con Kiwa. Me encargo del gremio del comercio. ¡Ah, toma! ¡Crack! ¡Qué bien me vienes! ¡Hala, ya está! Venga, monta. A la mesa redonda. Venga, vamos a comer algo. Me parece bien, me parece bien. Ir a un restaurante a comer algo. Venga, de acuerdo. Vamos a la mesa redonda. A la mesa redonda, que no es cuadrada y que está aquí a la vuelta. ¿Ok? Venga, bajamos. Espera, que es que mi caballo es un poco intrépido, ¿sabes? Tengo que decirle que se quede aquí. Voy a ser caballeroso, pero quiero entrar yo primero. Luego quieren igualdad. Vale, vamos a ver. Quiero que me enseñes una receta. Patata, sal, papaya de bambú. Venga, con sal. Carne, sal y limón. Costillas asadas deliciosas. Perfecto. A ver, Merly, ¿qué mesa quieres? Y dale con lo mismo. ¿No eres...? Venga, a ver, ¿qué hacemos? Nos sentamos en... ¿Cómo se coge mesa aquí? ¡Qué bien huele! Se me hace la boca agua. ¿Quieres pedir algo? Claro. Vale, perfecto. ¿Qué hacer ahora? Hablar de comidas preferidas, preguntar cerca del trabajo, acerca del trabajo, regalo, pedido. Venga, comidas favoritas, ¿no? Estamos en el restaurante, vamos a iniciar una conversación amable, agradable, con el gatillo de cuadro ahí de fondo. Ay, que me da la tos. Voy a beber agua. Ir leyendo. ¿Cómo os dirigís centro de investigación? ¿Qué opino del centro de investigación de Portia? ¿Cómo es, no? Vamos a interesarnos por ella. Dice, Petra es una estudiante muy inteligente y está más buena que tú. Perdón, perdón, eso no tenía que haberte lo dicho. El tiempo que dedico a formarla está bien empleado. Juntas vamos a descubrir y analizar un montón de nuevas reliquias. Y claro, todas las que yo te lleve. No me digas más. ¿Qué hacer ahora? Pedido. Pedido, ojo ahí. No quiero equivocarme, ¿vale? Pedido de comida. Si es pedido de comida... Me parece bien. Esta comida la pago yo. ¿Qué te parece? ¿Por qué? No entiendo. A medias, tío. Aquí tiene una comida estupenda. Voy a pedir algo de tarta de huevo de pino gallo. Espera, que he dicho que pago yo, ¿no? Guiso cremoso de salmón, espaguetis super picantes, carne a la barbacoa y por último un poco de mezcla de melón amargo. Sí, esto va a estar fenomenal. ¿Qué pasa? ¿Que llevas sin comer una semana? Madre mía, o sea, y querías tú venir aquí, ¿sabes? ¡Qué gorrona! Menú. Ojo, que tengo que hacer yo mi pedido, loco. No me acuerdo qué me has dicho, pero me parece bien lo que tú has dicho, ¿sabes? Especial del día. Aperitivos, plato principal, carne, vegetales, postre, bebida. ¡Wow! No sé lo que me ha dicho ella, pero vamos a pedir el menú del día. ¿Vale? No seamos tacaños. Le podemos meter algo más. Un poco de agua, por favor. No, vamos a ver. Mira, un guiso cremoso de salmón. ¿Eh? Vale. Eso de aperitivo. De plato principal. Mira, vamos a quitar esto.
Vamos a hacer un menú como Dios manda. Mezcla de fruta de fuego. Nah, venga, un guiso de salmón. Eso como aperitivo. Porque fruta de aperitivo... un guisillo ahí. Un guiso de aperitivo tampoco. Pero bueno, plato principal. Espaguetis con salsa picante. Me ha parecido algo que de leer de espaguetis, ¿no? ¿Salsa picante o super picantes? Ya no me acuerdo. ¿Puedo echar atrás? Uf, me da miedo echar atrás. Bueno, espagueti super... No sé si era con salsa picante o super picante. Creo que era super picante. Vamos a poner super picantes. De carne... Es que tampoco me entera lo que pedía la muchacha. Empieza a escribir tantas cosas. Mi carne a la barbacoa, ¿eh? Tampoco hay que pasarse. Que la estamos invitando para que nos dé la cámara de fotos, pero tampoco tiene que salir la cosa redonda, ¿eh? Que se vaya contenta, que nos dé la cámara y listo. Pastel de calabaza, fruta de tofu, champiñones con salsa de ostras, patata agripicante. Venga, unos champiñones. De postre... Venga, un helado. Te invito un helado, ¿eh? El más caro, para que luego digas. Y de refresco para beber... Venga, limonada arcoiris, que me suena que algo me pedías de limonada arcoiris. Venga, pagamos. Sí. Bueno, al menos hay una cosa para mí. Gracias por la comida. Vale, o sea que hay que atinar con lo que ha dicho, ¿eh? Ojito ahí. O sea que no vamos mal. Le hemos dado algo para ti. Tampoco te pases, tal. Regalo, ¿qué regalo? No le regales nada. Comidas preferidas. ¿Qué hacemos ahora? Hablamos de trabajo. Vega 5 tiene mejor equipamiento para la investigación. Pero aquí puedo investigar más libremente, ¿eh? ¿Qué hacer ahora? Que no le voy a dar un regalo. Salimos. No seas cansino, que no le voy a regalar nada. Que ya está, la chica está contenta, 28. ¿Vale? Pues ya está. Ahora hablamos con ella. No hablamos con ella. Mira, ¿quieres jugar a las maquinitas estas? Vente para acá. Esto es para intercambiar. No vengas para acá. He oído que tienes buen ojo disparando globos. ¿Nos lo enseñas? ¿Ves? Esto sabía yo que le iba a molar. A ver si me acuerdo cómo iba la... Ahí va. Vamos a los fáciles. ¡Uli! Da el fácil. ¡Madre mía, que no le doy! ¡Adiós! ¡Que no hiciera nada! No ha sido gran cosa, la verdad. Se te da bastante bien. Ahora, ¿quieres intentarlo tú? Dos cosas nos quedan por hacer. ¿Qué hago con esta muchacha? ¡Adiós, Django! ¿Dónde la llevo? ¿Qué hago con ella? No sé, vamos a darla por terminada la cita, yo creo, ¿no? ¡Ojo, que está Emily! ¿Dónde está? Vale, esa es Emily. Aquí. Uf, menos mal que ha salido después de Emily. No quiero que Emily nos vea en la cita, ¿eh? ¿Habrá estado en el restaurante Emily espiándonos? Diciendo, a ver qué hacen, porque han quedado. Bueno, vamos a dar por terminada la cita, ¿vale? Va bastante bien la cosa. ¿Te marchas? Ojalá esto durara un poco más. ¿La próxima vez, quizá? Así que esto es un encuentro social. Tendré que reflexionar sobre mi reacción y después te comunicaré los resultados. No, me vas a comunicar que me das tu cámara de fotos porque ha ido la cosa decentemente. Y lo sabes. Muy bien. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Manzanas, quiero manzanas. No se me pueden olvidar las manzanas. Muchas manzanas. Bueno, chavales, pues lo vamos a dejar por aquí. Me voy a ir a por las manzanas. Iré a dar de comer a esas vaquitas que estarán hambrientas. Madre mía, todos los días hay que coger manzanas ahora. Todos los días hay que coger manzanas ahora. Bueno, no pasa nada. A ver, es lo que nos hemos metido. Coger un par de mocos ahora también. Por aquí habíamos manzanos, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues aquí dando patadas al árbol, lo vamos a dejar. Así que adiós, chao, hasta la próxima. Oye, pues la cita no ha ido mal, ¿no? Yo diría que no.